aquí está Brianda otra vez. ¡Feliz Halloween! No nos disfrazamos de nada, pero aquí estamos en la casa para no salir a ninguna fiesta porque nos da miedo el COVID. Pero vamos a ver el evento en vivo, que ¿cómo se llama? Desmuerto Reanimado, de Leyendas Legendarias. Véanlo, está súper padre. Bueno, no van a poder verlo porque soy, pero... O sea, vean su contenido porque está padre. Está padrísimo verlo. ¿Qué es? ¿Cómo lo describirías? Es como historias de fantasmas, de crímenes reales y de leyendas que cuentan tres personas y a veces tienen invitados. Pero está bien padre porque es como que se la pasan tomando y platicando como si fuera como que entre amigos. Una peda. Ajá, está bien cool, véanlo. A mí me gusta porque el chavo que hace la presentación investiga todo y te y pone en su página web como todas las referencias de dónde sacó la información para que tú veas lo que mencionan de fotos, enlaces, ¿cómo se llama? ¿Las fuentes? Las fuentes. Las fuentes. Y, de dónde sacó todo. O sea, obviamente a él no le consta si es verdad o no, pero pues él te dice, él te habla en base a la información que está accesible para todos. Eso está padre. Vamos a verlo, a ver si se hago un trámite para que vean como cómo es la dinámica. Y está padre porque es como una... De veras que sí es adaptarse a la nueva normalidad. Hacer un evento en vivo. Así que a ver. Y lo que se escucha arriba es José gritando porque está... Esquite haciendo travesuras. Ahorita que venga a ser sencillo para que lo vean. No sé si alcanzan a escuchar ruidos ahorita de niños jugando afuera. No es nada para nosotros. Pero... Debe estar casi abandonada, pero los que nos alrededor tienen gente. ¿Tú para editarlo? Se escuchó algo, sí. Se escuchó algo, pero... Por lo menos yo aquí no he escuchado nada. Esta es la parte que me tocó explorar a mí, me tocó el segundo piso, a Badía le toca el patio y a Borre le toca el primer piso, así que yo fui el primero, así que vamos, yo creo que sigue Borre. Voy a darle al equipo, a ver si no se mueve de miedo. Se va muy de miedo. Borre, va a estar igual de culero que yo. Ok, escucho ruidos arriba de un cabrón. ¡Hey! ¿Quién anda arriba? Pinche madre, no me traje el aparatito para saber si hay alguien aquí, güey. ¡Qué idiota! ¡Ay, qué pendejo! Y te haces para atrás, aparte. Me quiero disculpar con ustedes por haberme dado un patio. No era mi intención, si alguien le pegó mi vida, de verdad no era mi intención. Hubiera abierto una llave. Pero si eres de aquí, ¿cómo te llamas? Y con esta de momento. Pero vamos a hacer más preguntas, ¿no? ¿Sufriste cuando moriste? ¿Sufriste cuando moriste? ¿Te gustaría comunicarte con alguien de este mundo cuando falleciste? ¿Por qué tengo que grabar aquí psicofonía? Hola viajeros, buenos días. Hoy es domingo, ayer se fue Brianda como a las 12 pasadas. Se acabó más o menos a esa hora. Bueno, mira, es que nosotros yendo por huevo pueden ir a comprar esas delicias recién. A mí me gustó tanto. Brianda se fue como a las 12:30. Estuvo bien padre porque Los de Leyendas Legendarias dan mucha risa cuando hablan de puras mensadas. Y aparte estuvo padre que pusieron como varias secciones durante el en vivo. Entonces no todo era verlos hablar, ¿verdad? Pusieron sí, una parte de que hablaban ellos y contaban historias. Y luego una parte de una exploración urbana que hicieron. Y luego una parte de imágenes o videos que les habían mandado que, con actividad paranormal.
Entonces se te pasaba rápido, estuvo cool. Y bueno, ya se fue, ya no grabé porque ya era noche, tenía mucho sueño. Pero hoy estoy con el guapo porque vamos a ir a desayunar como parejita que somos. Es una cita de amor. Y ahorita que estamos ahí, les enseño qué pedimos. Mírenlo, qué guapo. Ayer se durmió y ahora usted la más temprano. Bueno, se acostó la más temprano que lo he visto en mi vida. Y yo no sé qué va a levantar a todos modos. ¿Verdad que no? Y luego su bebé, su perrito. Y se manchó la pared. Y su perrito ya duerme en el cuarto. Hicimos un trato. Él le limpia las mañanas al despertarse. Y él puede dormir en el cuarto. Y fíjense que él sí duerme mejor. Descansa más. No llora tanto. ¿Verdad? No llora nada. No llora nada, sí. Porque le compré una camita nueva y que se les enseño. Vean. Qué chido. Y es que ayer hubo una fiesta con la familia de José porque cumplían años una tía y una prima de Halloween. Y fue a todas las amigas, fueron los niños y se disfrazaron. Pero la verdad nos dio miedo ir. O sea, ya sé que no tiene mucho sentido que no vayamos porque va mi suegro y van los niños y todo. Pero como que nos dio cosa con lo del COVID y estábamos cansados y luego estaba lo del evento que vi con Brianna y dijimos, no, mejor no. No, me machucó el dedo. Y sí, se machucó el dedo, vean. Se machucó el dedo en un Uber. ¿Para qué canas cómo fue? Solo cerró la puerta y se encontró con mi dedo. ¿Se encontró? Todo se cruzó en el ya está todo negro. Me dijeron que la picara con una aguja. No. Y que sale toda la sangre molida. No, creo que sea buena idea. Sí, yo tampoco puedo tocar eso. ¿Te duele mucho? Me dijo Carlita. Ah, bueno, sí, parece que sabe. Sí, doctora, así que sí me duele. A ver, ¿vale? Ponlo otra vez. Está temblando. ¿Estaba más chiquito la mancha antes, no? Sí, o okay, que ya creció, ¿no? Ya creció, qué asco. Está limpiándole los regalitos a Esquite y echó cloro, pero echó mucho y le caló en los ojos. Y ahí está la bestia, quiere entrar. Un segundo, bebecito. Ahorita te meten, miren, ¿qué necesidad de hacer eso? ¿Para qué hace eso? Mira, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Voy. Y aquí está la bebechita. Y esta es su cama nueva de Esquite. A ver cuánto de tiempo le dura. Déjenlo meter porque no está llorando. Mi intento de que no agarre mis cables. Ya voy. ¡Listo! Bienvenido. Voy a hacer más crepo y sigue llorando. No creo. A menos de crepa lloré. ¿Ya eres feliz? ¿Ya eres feliz? Ok, me da gusto. Su collar, ¿eh? Su collar no es más grande, pero eventualmente le quedará mejor. Esquite. Esquite, ¿no? Déjalo aquí, me esquite. La cocina no está. Qué bueno. Estaba abierta. No, ya salió el bebecito. Dáselo, dáselo. Vamos a jugar. A hacer perros. A Crepa la bañamos y le pusieron un paletito rosa y le duró como un día porque se lo arrancó ese esquite. Esa pelota cómo le gusta, ¿eh? Listo, ahora sí. Es domingo, pero en el trabajo me dieron un cliente que tengo que checar diario, entonces voy a trabajar un poquito. Y luego creo que voy a hacer... editar un blog. Y pues a ver qué más hacemos en el día. ¡No, Esquite! ¡Esquite! ¡No!
pone a jugar con el suéter de Pepa. Y pues ya, no tengo más planes para el día. Ah, no, sí, sí, al ratito. Como ya cambié de trabajo, no sé, de hecho ya cambié de trabajo. Y ya todo es home office. Entonces todo mi equipo vive en diferentes partes del país. Y no podemos hacer nada, primero por el COVID y aparte pues porque estamos lejos como para convivir. Entonces se nos ocurrió hacer una reunión virtual. Y va a ser hoy, al ratito. No lo voy a grabar porque no sé si es que van a aparecer en el video, la verdad. Pero les quedaré con el porque a ver qué tal, ya les contaré cómo me fue. Nunca he hecho eso, pero suena divertido porque es como que vamos a jugar cosas en línea, como, no se conocen House Party, es para menos personas, pero es que todos se conectan y pueden jugar a través de la plataforma diferentes cosas. Entonces suena divertido, pues a ver cómo nos va, aparte todo me caen bien, entonces va a estar padre. Y pues es todo lo que se me ocurre que va a pasar el día de hoy, pero pues ya les platicaré. Y como acaban de ver, hay mucha humedad en esta parte de mi casa, que no estaba antes. Pero ya descubrimos que era porque estaba mal puesto una parte del lavadero y la lavadora aventaba el agua como que hacia la pared, no hacia abajo. Como que parte, bueno, o sea, tenía que arreglarlo con un plomero, ya vino y por fin lo arregló. Soy una señora feliz. Ya les enseño cómo se ve. Y es lo que cambió. Y también tengo que checar estos días que esta mancha que está aquí no se extienda y no crezca para comprobar que ese era lo que tenía. Y ya después podemos pintarlo. Esto se cuenta que justo esta parte aquí topa el lavadero, entonces aventaba el agua directamente y no había nada que lo filtrara, que lo frenara, y pues por eso se hizo tan grande. Y en la lavadora el problema era que las llaves, toda la tubería que se ve y este tubo no estaba, ya teníamos la llave conectada hacia la lavadora y este tubo lo teníamos con cinta y se aventaba para allá, pero como no es tan largo, si lo ponemos hacia aquí, la lavadora detectaba como que estaba muy abajo y soltaba todo el agua. Entonces pues cambiaron las llaves de la caliente y la fría, pusieron la tubería que se ve como de cobre, pusieron el tubo PVC y acá también esta llave es de cuenta que sale de aquí, de esta parte y hasta aquí, y por aquí tiraba el agua, se la pasaron para acá. Y aparte aquí en el lavadero aquí tenía una grieta bien grande, todo alrededor. Entonces siempre que se aventaba el agua, que usábamos esta agua, se pasaba por la pared. Y abajo, sorry, apenas voy a limpiar, lo acaban de hacer. Y abajo, esos tubos no estaban. Y el piso sí estaba, pero no estaba bien puesto. Y la pared no tenía, no sé, era puro, era cemento directo. Entonces todo lo que caía, caía hacia la pared también. No, ni siquiera caía bien hacia abajo. Entonces por eso pasó todo para allá. Pero ya, soy una señora feliz porque ya lo arreglaron. De verdad, yo estaba bien motivada porque ya vine el plomero. Hasta acá se pasó la humedad y también pues, todo lo que se ve. Y al principio nada más era este lado porque nada, usábamos esa llave que pensábamos que era la fría, pero era la caliente. Pero ya después abrimos la otra y llegó hasta acá. Por eso pensé que, ok, no. Tenemos que arreglarlo ya, si no va a crecer toda la pared. Y hablando de la casa, también ya por fin nos trajeron lo que pedimos con el ecovale que te dan con Infonavit, que es un vale que te dan cierto monto según lo que te dieron de crédito para que destines exclusivamente a productos que hagan tu casa más eco-friendly, como boilers, pintura, tazas, focos, cosas así. Creo que hasta ventiladores, depende del proveedor, es lo que puedes cambiar. Entonces nosotros queríamos cambiar las tazas de baño porque pues, ya no están en mal estado, pero están usadas. Entonces como que por higiene cambiamos las tazas y pedí una regadera y focos. Y ya por fin llegó. Y lo cambié porque estuve investigando y aparentemente podías como que batallar un poquito más para acabar el trámite de cuando acabas de pagar todo porque no lo usaste, como que te ponen en trabas. No sé qué tan cierto sea, pero lo estuve leyendo. Y dije, pues para qué, todo esto me sirve lo que quiero usar y me lo van a cobrar. Y bueno, déjales enseño que ya nos trajeron. Un chiquito que el otro, pero más nuevo. Y este botoncito. El problema fue que le quedó bajito a la pared. Entonces hay que pintar esa parte. Pero ya hay unos nuevos. ¡Salte, quepa! Ahora va a ser así como de lluvia. Nada más que me trajeron el brazo, pero falta
la regadera en sí, hasta el martes creo. Pero está bien. Me urgían los baños, no la regadera. José siendo José. Y el próximo proyecto es poner pasto. Ya lo mandamos quitar todo. Metieron pala y así. Me dijeron que tengo que esperar a que termine de crecer. Estamos regando. Y luego ya vamos a ponerle pasto normal de rollo. Y hay que bajar, vamos a bajar esa tanque de agua. Porque siempre se pega. Porque es que ya se cayó al pozo. No se ve, no, no está tan hondo como piensan, pero pues para él, pues está. Y se, es que se va para allá y trata de subirse la tapa del tanque. No tengo idea de por qué, no sé para qué. Pero intenta y luego se no llega y pues se dice y cae. Y se queda allá. No le pasó nada, pero pues no está bien que haga eso. Los hermanos. Su concentración. No encuentro el chango. Vine a distraerlo para poder despedir este vlog. Bueno, ahora sí, vamos a despedirnos. Si les gustó este video, denle a like, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente vida. Bye.